Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En el césped estarán el Málaga y el Fútbol Club Barcelona. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. El pitido inicial de este partido marcará el comienzo de la segunda mitad de la temporada. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Leo Messi, por favor, ¿y quién si no? Si está Leo Messi en el campo es que sobran las palabras. No hay nada que se pueda decir que no se haya dicho ya. Es un genio, es un astro, es imparable, lo tiene todo. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. Sergio Busquets. Aleix Vidal. Eso es, saque lateral. Esto será saque de lateral. Fútbol Club Barcelona. Se lo está tomando con calma, igual demasiada. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Balón raso al hueco. Messi. Y aquí sale el centro. Evita el pase. Estamos en los primeros compases, pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. Fútbol Club Barcelona se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. La controla Santa Cruz. La desliza a través de la defensa. Tiene espacio para tirar a puerta. ¡Qué buen control! No sé cómo, pero ha llegado a él. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? Busca una fisura en la línea defensiva. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Balón largo por arriba. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. El partido prosigue con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Málaga, que debe su resultado del pasado encuentro al buen hacer de su entrenador. Sí, fue una decisión de lo más audaz sacar al campo a todos sus goleadores, ¿eh? Bueno, es verdad que no le quedaba más remedio tal como pintaban las cosas, pero jugársela con 4 o 5 atacantes es algo que hasta los entrenadores más atrevidos se pensarían dos veces. ¡Oportunidad de gol! ¡No han conseguido transformarla! Málaga, anda llamando a la puerta del gol con muchos lanzamientos, uno tras otro, todos peligrosos. A este paso, al final, acabarán haciendo gol. Balón raso al hueco. Un balón largo hacia la línea de fondo. Messi, dentro al área. Concedieron saque de esquina. Y aquí va el córner. Tiro largo hacia arriba. Otra vez se la llevan, Iván.
Santa Cruz. Ha jugado el balón entre líneas. ¡Patapum para arriba! Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? Es imposible colocarla mejor. Le pegó el balón sin mirar a portería, es tremendo, es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Y abre la banda. Aleix Vidal estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Intenta superar la defensa por bajo. Busca el remate. La manda en largo. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Creo que estarán satisfechos con el resultado, ¿eh? Y espero que la segunda parte sea tan buena como la primera. Es decir, fútbol vibrante y con grandes ocasiones en ambas porterías. El marcador, al final de los primeros 45 minutos, refleja igualdad. Empate a uno. Balón en largo. Demasiado lejos. La preparación fue buena, la idea fue mejor todavía, pero no podemos decir lo mismo de la ejecución. Bueno, una cosa está clara, que en la reanudación han salido al campo con las pilas puestas. La segunda parte puede ser apasionante. Abre el balón a la esquina. Juan Carlos la controla y tiene espacio. Balón raso al hueco. Fútbol Club Barcelona va a tener todavía muy fresca su hazaña del partido anterior. Se llevaron nada más y nada menos que el duelo más apasionante de la liga. Recio. Santa Cruz acaba de estrenarse como goleador en el partido. Rafinha la juega hacia la derecha. Messi ha jugado el balón entre líneas. Golpea el esférico hacia el área. ¡Y ahí llega el pase! Recio la juega en largo. Santa Cruz. Pueden tener una buena ocasión. Avanza hacia el punto de penalti. ¡Otra oportunidad! De una acción fácil y consiguió que fuera puerta. Pues sí, ha puesto a prueba al portero. No me da la impresión de que quieran adentrarse en el área rival. Igual es un ritual o algo. Wellington llega y se la lleva de calle. Messi. Fútbol Club Barcelona. Aún no ha movido el banquillo. Se va arriba. Y ahora decide jugarla en largo. Wellington. ¿Qué intentará el Barcelona? ¡Vaya ocasión para Luis Suárez! Lanza un tiro raso. ¡Alejado! We'll be right back.
va a producirse una sustitución, o al menos eso parece desde aquí. Fútbol Club Barcelona se ha salvado de milagro. Barcelona resulta más peligroso cuando intentas atacarles. Salen a la contra con tanta velocidad que son capaces de destrozar hasta los mejores equipos con su enorme pegada, algo que casi acaba sucediendo aquí. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Adriano le pega hacia adelante. Santa Cruz. Balón raso al hueco. Balón abierto hacia el banderín. La recibe Santa Cruz. Aparece el corte. Y busca jugar con la línea de ataque. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No hay fuera de juego. Ocasión de disparo. ¡Gol Barcelona! Y con eso se culmina la remontada. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Un jugador espera para saltar al campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Tienen un gol de ventaja. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. El envío no ha sido para enmarcar. Recio la juega en corto. ¡Sin que toque el suelo! Ha conseguido alejar el peligro por el momento. Recio decide sacarlo en corto. Y ahí va un centro. El balón suelto y ahí va. Fuera de juego, claro. Recio. Santa Cruz. La desliza a través de la defensa. ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Han demostrado una cosa importantísima en fútbol, que es tener un gran carácter. No asumen la derrota sin más. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. El marcador vuelve a estar igualado. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración. Y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Bueno, bueno, esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde. Ha jugado el balón entre líneas. Eso es saque lateral. La controla Santa Cruz. ¡Ya no queda nada! Si quieren hacer algo, ya están tardando. ¿Qué intentará el Barcelona? Neymar. ¡Qué buen juego de pies! Un nuevo envío. ¡Y tira gol! ¡Eso está muy lejos! Recio. Rafinha busca con quién jugar para entrar en el área. Les han perdonado la vida. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Y el balón sale volando por los aires. Duda. Santa Cruz busca una fisura en la línea defensiva. Envía el pase hacia el córner. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra.
Buen intercambio de golpes, pero desde luego el resultado es nulo. Nadie se lleva la victoria. Se marchan con un empate. No creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir trabajando. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos.